Como recordábamos la semana pasada, se conmemora en abril un nuevo Día Internacional del Autismo. Esta fecha está destinada a ayudarnos a conocer la realidad que viven tantos chicos, tantas familias que tienen en su entorno, en su ser, la realidad de un chico autista. Por eso Rolando nos cuenta cuáles son las actividades que se van a realizar para dar a conocer su actividad, lo que ellos desempeñan, lo que ellos viven día a día en su institución. Vas en la misma dirección. Es hora de ser uno, los dos, un nuevo sol. Si ves más allá del color y puedes abrir tu corazón, tendremos la fuerza del mar y seremos más. Algo está conocernos hace bien a todos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Si nosotros nos vamos para atrás un poquito en la historia, hace 6 años atrás, cuando nosotros empezamos, 7 años ya vamos a cumplir, cuando nosotros vinimos por primera vez acá a este solar que nos dieron como dato, bueno, había muchísimo trabajo, y el centro no se conocía. Tú hablabas con quien hablabas y le preguntabas qué era el autismo y mucha gente te dice que es una enfermedad o te dicen son niños que no están en su mundo, pero tiene cosas específicas y eso es importante saberlo. El objetivo de esta caminata que tú nos contabas es, como dice aquí, Día Mundial de Concienciación del Autismo, ¿no? Salir al encuentro, ¿no?, del otro. Seguro, ahí va. Acá lo van a hacer, como yo ya dije, los niños, los terapeutas, van a salir a encontrarse con las personas de Pando y sus alrededores. Se le va a estar entregando es más chiquito, pero está a cada persona. Y bueno, para que puedan convivir un minuto aquellos que no han convivido con un niño autista, que puedan pensar que de repente con muy poquito pueden ayudar a este centro y ayudar a esos niños a ir mejorando, a ir siendo mejores en la vida. Sí, también conocer las riquezas que ellos tienen, porque son muy especiales. Son la verdad que son especiales. Yo a veces cuento en distintas reuniones que tengo cómo acá había venido un niño y han venido varios, pero en aquel momento era el primero. El niño no hablaba y cuando vino a Catu empezó a hablar, pero el niño ya sabía leer. Sí, porque como hablábamos hoy, no es importante el conocernos, ¿no? El conocer cada persona en su realidad concreta, el por qué es así, por qué se comunica de repente de una forma diferente, necesita comunicarse de una forma diferente, pero bueno, tiene toda su riqueza que uno simplemente no le conoce, pero no quiere decir que no la tenga. Exactamente. Por eso cuando vienen casos que ahora al tener, hoy tenemos la ayuda de BPS por suerte, que nos puede hacer integrar más niños, darle la oportunidad a más familias que traigan sus niños. Y bueno, y cada día que se vive es un caso diferente y yo creo que estamos aprendiendo todos, el ciudadano común, el del medio, todos estamos aprendiendo cosas nuevas con estos niños.
quería comentarte de la Correcaminata. Uh-huh. La Correcaminata se va a hacer el 20 de abril. Largamos de la Plaza Deporte. Hemos recibido ayuda de mucha gente, muchas empresas. Y bueno, nosotros lo que queremos con esto es, el 2 de abril es el Día del Autismo y ACATU está celebrando el mes del autismo. Entonces, digo, esa Correcaminata va a ser la primera que nosotros vamos a organizar. Como cuando tú organizas algo y no estás muy al tanto, te cuesta. Bueno, tuvimos un grupo de atletas que están afiliados a un grupo que se llama Metepata, que están organizando con nosotros todos los detalles de la Correcaminata. Bueno, se pueden anotar por Red Pago, es 5K ACATU, y ahí te anotás. Las primeras, hoy le podemos decir que las primeras 100 personas van a recibir un kit de camiseta, van a tener su medalla, y bueno, y va a haber 12 trofeos para entregar, 3 a los varones, 3 a las damas, 3 a los discapacitados y 3 a los niños. Otra cosa es que hoy estamos diciendo las 100 primeras personas, pero estamos siguiendo negociando con la Junta, con distintas empresas, para ver si podemos llegar a 200. Y bueno, y capaz que podemos llegar a las 300. Todo, nunca hay que perder la esperanza. Lo único le pedimos que aquella persona que de repente diga, bueno, yo no corro 5 kilómetros, ¿los puedo caminar? Anotate. Con eso vas a estar colaborando con el centro para hacer las ampliaciones que precisamos. Y aquel que dice, yo no camino ni corro, diga, bueno, pero capaz que podés anotarte en Hábitat. Si sos dentro de las 100 personas, vas a recibir el kit. O capaz que el día de mañana te tenemos que decir las 200 primeras. Pero sí vas a quedarte tranquilo que estás colaborando, que se está viendo lo que se está haciendo. Y bueno, y son 300 pesos la inscripción. Sí, también recordar a nuestros amigos que ya saben, porque hemos trabajado muchas veces con ACATU, pero siempre hay alguien nuevo, que las puertas de ACATU están abiertas. Digo, otra forma de conocer y tomar contacto con la realidad de los chicos autistas y sus familias es visitar el centro, ver cómo se trabaja, ver sus caritas, sus manitos, ver la realidad de chicos concretos, porque son niños concretos que vienen aquí, niños concretos que están recibiendo una calidad de vida que sin ACATU no la tendría. Bueno, eso es una realidad. Las puertas de nuestra institución están abiertas. Nosotros pedimos que siempre, si digo, hoy tenemos lo que son todas las horas de los terapeutas, todas las horas prácticamente tomadas, pero siempre hay un lugar para un rinconcito para mostrarles, para que puedan ver, para que puedan observar a aquellas personas que están interesadas, para venir a hablar acá todo el cuerpo de las terapeutas, psicólogas, todos están abiertos a poder conversar, a poder explicar. Y bueno, y creo que eso fue lo que nos dio la fuerza de abrir nosotros las puertas y la ciudadanía, y no puedo decir pando, porque acá Montevideo, en Palmeolmo, no han ayudado muchísimo. Si vienes del mismo lugar y sientes que puedes avanzar, es tiempo de evolucionar y caminar. Siento que algo está cambiando. Strip jeans.
servicio de acompañantes, donde quiera que tú vas, responsable, organizado, Rosa está donde tú estás. Calidez y compañía, servicio de calidad, para toda la familia, Rosa está donde tú estás. Para toda la familia, Rosa está donde tú estás. Les agradecemos el estar nuevamente con nosotros en este programa. Recuerden visitar nuestra página www.serfamilia.com.uy, donde van a ir recibiendo los distintos materiales que vamos elaborando. También pueden visitar nuestra página de Facebook, programa Ser Familia, o directamente YouTube, y ahí también van recibiendo poco a poco los diferentes módulos. Nos vemos nuevamente en una semana.